Hoy os traigo un vídeo con mis últimas compritas de Mercadona, pero vengo muy enfadada, pero que muy enfadada. Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocéis, yo soy Isa y ya sabes, si no estás suscrito todavía, te invito a que lo hagas, activa la campanita para no perderte ningún vídeo, dale like, dislike, comenta, comparte y todas esas cositas que a ti te cuestan nada y a nosotras nos ayudan un montón. Antes de empezar con el vídeo, mirad. El vaho del frío que hace. Dios, ya era hora que llegase, también os lo digo. Os he dicho en la intro que estoy muy enfadada, porque hoy os traigo un vídeo con mis últimas compritas de Mercadona. Hay alguna novedad, la gran mayoría son reposiciones, pero yo estaba aguantándome todo lo que pudiese para haceros este vídeo, porque faltan por llegar tres cositas que quiero coger. Las quiero coger porque me han llamado mucho la atención y las quiero coger para traeroslas por el canal y deciros un poquito pues mi opinión y tal. El serum de microcápsulas, creo que se llama así, el nuevo colorete y la nueva vela que han sacado, que es la que viene en la cajita, 6 euros porque es un poquito más grande y tal. Me habéis escrito por Instagram, me habéis mandado las fotos, Isa, ya está disponible. Yo me he ido a mi Mercadona, no estaba ayer, cuando ya he estado viendo vídeos de mis compis que ya lo tienen en sus Mercadonas. Me fui a uno. Por la tarde dije, bueno, me voy a ir a otro, a ver si acaso, ya me dijo una amiguina que tengo en perfumería de Mercadona, que si no estaba por la mañana, por la tarde, tampoco iba a estar. Pero yo no perdí la esperanza, me fui. Le pregunté a la perfumera y me dijo, escucha, ni está, ni te puedo decir cuándo se le espera. Porque a nosotros, quien nos sirve es tal empresa, que me lo dijo, pero yo ahora no me acuerdo del nombre, y es la última en servir. Con lo cual, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me espero? ¿No os traigo este? Mirad, os voy a traer las cositas que he comprado, que ya os digo que son reposición y tal, y luego ya, pues una vez que llegue, porque como no me dice, lo estuvo mirando en los folletitos que ya tienen y me dicen, no se espera, ni para esta semana, ni para la que viene, ya te lo digo. Entonces, como sea como el tónico de vitamina C, pues lo puedo traer dentro de 3 meses, así que no me voy a esperar. Cuando lo tenga, pues bien, os lo meteré en otro vídeo, porque tres cositas son las de Mercadona. A lo mejor hago un vídeo solo exclusivo para el serum si merece la pena. Lo mismo os lo enseño en algún blog si me pilla que lo puedo comprar cuando llegue, me vaya de vacaciones. No lo sé, pero que estoy muy enfadada. Estoy muy enfadada porque, claro, cuando esto quiera llegar, pues ya estáis hartas de verlo. Y oye, no me parece bien, no me parece bien y ya está. Mira, yo entiendo 3-4 días de diferencia, pero si ni está ni se le espera. En fin, vamos a empezar. Y lo primero que os enseño es reposición. Son estos discos de algodón 100%, voy a intentar poneros precio por pantalla. No os prometo nada porque voy con el tiempo justo para editaros este vídeo y que lo tengáis domingo. En fin, pero muy baratillo, creo que no llegan a 2 euros. Sobre todo los utilizo para el tema de quitar el esmaltado semipermanente. Me van bien, unas veces los cojo en Primar, otras veces los cojo en Mercadona. Pues hacen muy bien el apaño, son bastante grandecitos, son bastante... En fin, qué bien. Luego he cogido, que no sé por qué está aquí, porque esto lo cojo siempre, pero no os lo suelo enseñar. He cogido las toallitas de bebé, que me gusta tenerlas siempre en la guantera del coche, sobre todo ahora que voy a salir de viaje. Pues ya sabéis, pues para cualquier apuro. Que un día no se han lavado la cara por la mañana, se les ha olvidado, pues un refregón con una toallita. Que te da un apuro en el viaje, pues toallitas. Muy baratillas también, lo hacen bien, pues tampoco tiene mucho fundamento. He cogido también como reposición la cajita de tisú. Ya sabéis que me gustaba mucho la otra que tenían, que han descatalogado o que han retirado, como lo queráis llamar, que era la cuadradita, me venía justa para ponerla en el huequito que tengo, pero pues nada, ya sabemos que Mercadona nos hace este tipo de cosas. Pues nada, reposición, ya compré otra de estas, la tengo ahí, bien, me gustan. La verdad es que lo que es la textura del tisú es bastante suavecita para cuando estoy resfría, que yo ya sabéis que soy muy delicada. Que luego tengo una suscriptora que me dice, eres delicada de chumi, eres delicada de nariz, eres delicada de ojos, eres delicada de oído. Bueno, que soy muy delicadina de esta zona de la nariz. Y no todos los tisús me vienen a mí bien, porque cuando estás me sueno, al final se me lía. Estos son un poquito más suavecicos que otros. Me gustan, están bien de precio, así que nada, reposición. Os voy a dejar lo más guay para el final.
Vale, voy a seguir con esto. El ambientador este de spray, para el aparatito este que yo odio a más no poder el ruido, pero lo tengo en la terraza. Yo este tipo de ambientadores, las que lleváis mucho tiempo por aquí por el canal, ya sabéis que no lo utilizo para dentro de casa. Utilizo las velitas, utilizo los micados, este tipo de ambientadores. No van con mi personalidad, no van con lo que yo quiero sentir en mi casa en cuanto a olor. Ya sabéis que me gusta mucho el tema de olores y tal, entonces esto no es. Pero los días que llueve o cambia el aire, pues mi terraza no huele todo lo bien que a mí me gustaría. Así que, bueno, dice que neutraliza olores. Bueno, los disimula. Vamos a dejarlo ahí. Está bien por el precio que tiene, que creo recordar que es 1,80 €. En este caso he cogido el de ropa limpia. Voy variando, porque como no me encanta ninguno, pues unos días cojo el de colonia de bebé, creo que es, otro día el de flores, otro día el de Delicious ese. No me encantan, pero me hacen el apaño para tenerlo fuera, por lo que os digo, porque así esos días que la terraza huele, aquí se dice a tajeas, a tuberías, a alcantarí, no, es que no sé muy bien, en fin, que huele a tajeas, pues oye, pues lo disimula un poco y por lo menos no es tan desagradable. Luego he cogido también las compresas que ya os las he enseñado, creo que han salido en algún vídeo de favoritos porque me encantan, me apasionan. Son las de, os lo digo, las de algodón, pero creo que son 100% algodón orgánico, efectivamente, no me estaba equivocando. Tenéis el pack normal y tenéis este que es más grandecito. Yo cojo el grandecito, son 32, iba a decir 32 euros, son 32 unidades. Y como soy delicada, pues son las que mejor me van. Sí que es cierto que son un pelín de nada más carillas que las otras, pero a mí me acaba compensando. Me habéis dicho por comentarios que pruebe las que hay, las de marca Carrefour. Siempre se me olvida. Mirad que yo hago la compra del mes en Carrefour, pero siempre se me pasa. Tengo asociadas que siempre cojo estas, pero a ver si me acuerdo un día y las quiero probar, porque creo recordar que me habéis dicho que son un pelín más baratitas que estas. No lo sé, pero las acabaré probando. En principio, estas me encantan, no me irritan, son cómodas. Yo las adapto a lo que son el tanga, así que bien, se adaptan muy bien, guay, fenomenal. Luego he cogido también las toallitas íntimas, por ahí las tenéis, sabéis que las utilizo un montón, son 25 unidades, suelo coger el paquetito chiquitito, pero la última vez cogí estas grandes para el bolso y tampoco me han disgustado tanto, porque como yo llevo bolsos grandes, bueno, pesan un poco más, pero me he dado cuenta que me compensa más, así que esta vez sí que estaba el formato para bolso, pero he decidido que estas me rentan un poquillo más, porque además no se seca, son muy gentiles. Para un apuro que vas a un bar, no hay papel, vas a algún sitio, me gusta siempre llevarlas, así que por ahí. Luego he cogido, vale, dadme un segundo porque tengo aquí una y he cogido más, un segundo. Vale, es que tenía una cajita aquí, las otras dos me las había quedado en el salón. He cogido tres cajitas de las velitas estas pequeñitas de Toffee. Es un olor que me encanta. He visto por ahí por redes sociales que son un clon de una de Zara Home. No lo sé, lo desconozco. Yo no he probado ninguna vela de Zara Home, pero sí que me encontré en Mercadona precisamente que íbamos las dos a por velas con una amiga. Y me ha dicho que no tienen nada que ver, que ella gasta de toda la vida las velas de Zara Home, la que dicen que es un clon de esta la ha gastado muchas veces y que no tiene nada que ver. Ya os digo que yo lo desconozco, hay gente que dice que sí, que son exactamente iguales, y hay gente que dice que no tiene nada que ver. Me imagino que será como todo. Si tú has comprado la de Zara Home durante mucho tiempo, pues efectivamente pues vas a notar la diferencia. Si la habéis probado, porfa, decirme en comentarios. Yo se la he encargado, le he dicho que la próxima vez que vaya a comprar para ella, que me coja una, que tengo ganas de probar alguna velita de Zara Home. Le he dicho que me traiga una, la que supuestamente es el clon de esta, y otra lo dejo a su elección. Así que nada, he cogido tres cajitas porque quiero pasarlas a un botecito de velas que yo tengo, que ya he gastado, grande. ¿Por qué? Primero porque me parece más mono, porque oye, tengo un montón de botes por ahí de velas súper chulas y
pues me gusta más. He cogido en Shein, pronto tendréis vídeo porque estoy esperando el paquetito, las mechas, y lo que voy a hacer pues derretirlas y pasarlas a un botecito más guay. Lo que os digo, primero porque me parece visualmente mucho más bonito que esto, por mucho que tengas el cacharrito, me parece mucho más mono. Segundo, estas velas para mí tienen un pequeño inconveniente, y es que si tú la enciendes y, por ejemplo, duran unas 3 horas, 3 horas y media, tú la enciendes y, por ejemplo, a las 2 horas te tienes que ir y las tienes que apagar y se queda ya muy poquito de la vela, luego tú no la puedes volver a encender. Esto es para encenderlo y dejar que se consuma por completo. Con lo cual, si yo la paso a otra velita grande, pues puedo encenderla y apagarla cuando a mí me salga la vaina. Así que nada, me gusta mucho este olor. Hay gente que dice que es demasiado pesado, a mí no me lo parece. O sea, es pesado, es un olor, pero me gusta mucho para esta época del año. En general, todas las velitas de Mercadona, quizá la de vainilla es la que menos me llame la atención, pero porque es un olor pues que estamos ya más acostumbrados y no... Pero, por ejemplo, las azules me parecen una fantasía para la época de verano. A mí este olor me dice Navidad, me dice... me dice inviernito, libro, mantita, chocolate caliente, me encanta. Si, como tengo que grabar blog, os quiero grabar algún blog, si cuando vaya a hacer el proceso de depotarlas a la otra, estoy como espesa, ¿no? Cuando las vaya a depotar al otro tarrito me cuaja, pues os lo grabo, pero vamos, que no tiene fundamento. Lo derrites o bien al baño María o bien en una olla por ahí que tengas que no uses mucho, a fuego muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, muy despacito, y luego pues simplemente depotas con la mecha en el otro y ya está. Pero bueno, si veo qué tal, os lo grabo. No sé si con 3 cajas tendré bastante, porque la vela donde tengo pensado pasarla es bastante grandota. Si veo que no, pues tengo otras grandes, pero un pelín más chicas. Así que 1,80€ creo recordar que vale. Pues eso, una guarrería. Vale, y ahora por último me quedan estos dos productos. Uno es novedad, no reciente, reciente, hará como 10 días, 10, 15 días como mucho que ha llegado. Y este no es el tiempo que lleva, porque ya sabéis que yo y Mercadona, quitando de las colecciones estas que suelen sacar, no estoy muy al tanto, no estoy muy puesta, pero sé que lleva ya algún tiempo. Es el gel de ácido hialurónico, tanto para el día como para la noche, de la línea Hidrata. Como me cogí el serum de esta línea y me fascinó tantísimo, que por supuesto en cuanto acabe cositas que tengo lo voy a reponer sin ninguna duda porque me parece una fantasía, se me está terminando mi hidratante facial de L'Oréal, que es en formato en gel. La iba a reponer pero lo vi y dije, formato gel, línea Hidrata que tanto te gustó el serum, 5 euros creo, 5,50. Isa, ¿por qué no le das una oportunidad? Estuve echando un poquillo por encima, tampoco os voy a engañar, no me paré detenidamente, pero estuve echando por encima un vistacillo a lo que es el INCI, y bueno, no es que sea la panacea, pero no está mal para el precio que tiene, así que ya nos meteremos más en profundidad cuando ya la haya probado un tiempecito y os diga. Y dije, pues bueno, vamos a darle una oportunidad porque lo mismo me gusta. Y oye, la de L'Oréal creo que son 12 euros, 12, 10, 12, dependiendo, por ahí. Y estas son 5 y la cantidad creo que es exactamente la misma. Que no es que me parezca cara la de L'Oréal, pero bueno, oye, si esta me gusta, o para ir alternando, para daros también reseña y deciros si merece la pena, si me gusta, pues que la he cogido, quiero darle una oportunidad, vamos a ver si no me decepciona. Y por último, cuando he estado haciendo, ya sabéis que estoy haciendo las maletas, que os estoy subiendo vídeo de mis neceser, os he subido el del skincare y os tengo que subir mi neceser de make-up, que me habéis echado unas broncas. A ver, esto es broma, no me habéis echado broncas, pero me habéis dicho, madre mía Isa, todas las cosas que llevas, madre mía. Yo me he escandalizado, porque no ha sido una, ni habéis sido dos, habéis sido unas cuantas que me habéis quedado comentarios diciendo, Isa, madre mía, todo lo que te lleva. Yo he estado sentada mirando todo lo que me llevo y es que no he podido quitar nada. Es que me llevo lo que voy a utilizar menos dos que me llevo extra para por sí. ¿Que uso muchos pasos en la rutina? Sí. Pero que todo lo que me llevo lo necesito.
con el make-up, sí que me voy a llevar muchas cosas también, y la mitad no las voy a usar, para que os voy a engañar, pero por si acaso, que ya sabemos que las maletas de los viajes van llenas de por si acasos. En fin, que está echando un vistacillo a los neceser que tenía y pues estaba muy fastidiada de neceser, muy fastidiada, no os voy a engañar, unos los tenía muy rotos, otros están ya muy feos, otro la cremallera no cirula, así que vi este y dije, oh, qué bonito es. Y una vez que lo abrí, pues dije, pues nada, Isa, que te lo llevas. Y es este de Snoopy. A mí Snoopy me gusta, tampoco es que sea yo súper fan, pero vamos, que Snoopy siempre me ha gustado. Me gusta mucho lo que es el colorcito, me gusta mucho el diseño este con cuadraditos más oscuritos, más claritos. Pero sobre todo, lo que os digo, lo que me gustó es que por dentro me parece perfecto. Es cuadradito, cierra cuadradito, con lo cual no ocupa demasiado. Pero luego, una vez, a ver cómo os lo pongo para que lo veáis. Una vez que lo abres, ¿veis? Se hace súper, súper grandote. Lleva dos apartaditos y me parece que me puede coger todo muy bien. Y como es un poquito rígido, porque ya os digo, tenía algunos que podía haber utilizado, pero son más blandos, son más de tela, no son rígidos, y me voy a llevar productos que no me da la gana que se me rompan. Así que, pues nada, me he cogido este, creo que el precio 7,50 puede ser, una cosa así, no era de los más caros, no era de estos de 10 o 10,50 euros, creo recordar que son los más grandecitos, y me parece que por 7,50, muy mono, muy cómodo, me falta quizá para mi gusto, para podérmelo colgar, pero bueno, no pasa nada, lo llevo así, si no, pues lo meto en alguna maletita o en algún sitio. Como es más rígido, confío un poquito más en él y que me ha gustado mucho, y sobre todo por dentro. Así que nada, estas han sido mis compritas de reposiciones, de cosas nuevecitas que todavía no he probado, de alguna novedad, y cuando lleguen, si algún día llegan aquí a mi ciudad, las cositas estas de las que os he hablado antes, pues ya os las enseñaré en cualquier vídeo que las pueda meter. Si os quiere un montón, os mando un besito enorme y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!